dijiste, el último partido del año, tu rival de arriba, me imagino que el objetivo era la cuarta. Sí, lo que hemos hablado, el mensaje que le he mandado a los jugadores. Tienen la posibilidad de lograr una cuarta victoria seguida, que no es fácil. Serían 7 partidos sin perder, con bastante portería a cero. Así que tienen otra ocasión, el último partido del año, aquí con su gente, con su afición. Y nada, preparado para mañana. Ya le he dicho, el cuerpo técnico, hemos estado todos de acuerdo que quizás el mejor equipo nos enfrenta hasta ahora para nosotros. Por lo que hemos visto, tenemos una plantilla, tiene recambio, tiene un buen banquillo, muy buena alineación y un buen equipo bien trabajado, y va a ser un partido muy difícil de mañana. Aparte de que estás comentando de que tiene muy buena plantilla, que los demás temen de Utrera. ¿Por qué vengo un poco herido? Pues todo, lo que hemos visto, tienen muchas facetas que las dominan muy bien, tienen buen banquillo, cuando hacen los cambios el equipo no cae. Nos enfrentamos a un buen equipo, joven, con un delantero que lleva 9 goles, que eso es fundamental fundamental en el fútbol, tener delantero que lleve mucha cantidad de goles, son muchos puntos. Y nos enfrentamos a un equipo, lo he dicho, que mañana va a ser un partido largo, va a ser un partido muy difícil, tenemos que mentalizarnos, las dinámicas empiezan y muchas veces acaban, y si no hacemos las cosas bien y no estamos concentrados y no lo tratamos el partido como una auténtica final, como siempre hacemos, pues la pasaremos muy, muy, muy difícil. Así que nada, veo al equipo bien. Veo al equipo tranquilo, saben que mañana es una oportunidad única para sumar un 3 puntos, para seguir la zona alta, para intentar acercarnos más a la zona alta, y en eso estamos, en darle tranquilidad y darle importancia, toda la importancia necesaria al partido de mañana. Habéis llegado a final de año en una posición súper buena para cómo se ha ido desarrollando la liga. ¿Qué balance hace de este primer tramo? Pues bueno, ha sido raro, muy intenso, semanas muy, muy duras, que ahora uno mira hacia atrás y son muy duras, pero es verdad que como hemos ganado, hemos perdido, han sido siempre, pues esa semana de victoria, pues nos ha dado un poquito de tranquilidad o de alegría, y esas semanas de derrota han sido muy duras. Hay vueltas de autobús que recuerdo, de Espeleño, de Lucena, de Coria, pues que han sido muy duras, pero esto es fútbol, estamos en un sitio que a mucha gente le gustaría estar, es un sitio que hay mucha presión, que el objetivo es muy alto, que es verdad que somos un equipo nuevo, pero no hay paciencia, pero yo prefiero mucho esto que estar un equipo sin objetivos, sin ambición. Entonces, estamos en el camino, pero queda mucho. No hemos hecho nada, lo que le queremos transmitir a los jugadores, queda mucho, y ellos lo saben. Dos derrotas seguidas o no dos victorias, otra vez, está todo muy igualado ahora y tenemos que seguir sumando todo lo que podamos para engancharnos en el grupo de los que estén arriba para llegar a las últimas jornadas con todas las opciones posibles. Aparte de partido que ha ganado el equipo en esta jornada, madurez, confianza, alegría, tranquilidad. La verdad que llevamos 6 o 7 semanas con esa tranquilidad. Siempre hemos confiado en el trabajo, ya lo he dicho. Si yo hubiera visto una mínima duda de los jugadores hacia mí, por mi forma de trabajar, por mi forma de ver el fútbol, yo pues seguramente no estaría aquí sentado. Pero cuando en las malas he visto que han estado cercanos a mí, que han confiado en lo que hacemos, que no han dudado en ningún momento. Lógicamente también tendrán su forma de ver el fútbol, pero me he sentido muy respaldado por ellos y en eso estoy muy agradecido a ellos. Y yo simplemente se lo puedo transmitir y ayudar, se lo he dicho a ellos, soy una herramienta para ellos para que mejoremos como equipo en distintas facetas de los partidos y del equipo. Y en eso estamos, intentar ayudarles porque, lo he dicho siempre, los protagonistas son ellos. Cuando ganas, cuando pierdes, protagonista eres, ¿viste? El club ha hecho un esfuerzo, ha puesto entrada a 2 euros. ¿Qué entrada espera mañana el Chapín? ¿Es un día raro? Pues es un día raro, esperemos encontrar una buena entrada, necesitamos. En Conil, pues al final el empuje de ellos nos dan ese plus, lo necesitamos. Y que mañana vengamos concienciados todos, que va a ser un partido muy difícil, nos enfrentamos a un equipo también recién descendido, de segunda red, que tiene muy buen equipo y que va a ser un partido duro. Y habrá momentos, lo dije, como Mordida de Utrera, que nos sometan, que tengan balón, que nos metan atrás, pero tenemos que sacar adelante entre todos mañana. Me gustaría un ambiente espectacular, cada día más, que la gente se vaya enganchando cada día más. Es que lo necesitamos, tienen que saber lo importante que es para ellos en esta categoría y en cualquiera. Y verle mañana en un estadio ambientado, positivo, que cuando no estemos bien nos dejen ese apretón, nos animen, es fundamental. Ojalá mañana encontremos eso porque vamos por el camino y lo hemos encontrado entre todos, y aquí esto es parte de todo. Bien. Mañana está Carri disponible y bueno, ya veremos el cuerpo técnico que decimos, pero Carri está en buen estado para jugar mañana. ¿Cómo